esta feria hacemos un mercado medieval, a lo que intentamos es llevar a los pueblos lo que es la animación y lo que es la artesanía. Un poquito también de reventa, porque no todo el mundo hoy en día es artesano, pero intentamos meter bastantes cosas artesanas, como puede ser, por ejemplo, este puesto de aquí, la alimentación que también es artesana, y luego mucha animación, porque lo que nos interesa es que todo lo que se haga con las manos, pues hay que intentarlo sacar, traer a los niños un poquito de alegría también. Bueno, hemos hecho un espectáculo circense de trapecio y algo de malabares también. Hemos contado cuentos para que disfruten los habitantes del pueblo, ¿verdad? Sí, somos nómadas. Entonces hoy nos ha tocado Valderrobles. Estamos encantados. Valderrobles, muy sí, bien. Sí, muy bien. Pues esta tarde haremos aéreos, haremos telas, si el viento lo permite. Haremos más también cuentos, traeremos otras cuentos, historias. Sí. Y por último, por la noche haremos algo de fuego, malabares con fuego y con luz. Pirotecnia, a ver si no quemamos el pueblo. No, yo creo que está muy bonito así como está. Sí. Somos bárbaros, pero civilizados. Nosotros todos los productos que llevamos es fabricados por nosotros y hechos artesanalmente, ¿no? En Miravet es un sitio donde hay mucha tradición del trabajo del barro, ¿no? Ya desde los desde los íberos y sobre todo en época árabe, y lo hemos mantenido hasta la actualidad, ¿no? Bueno, siempre es interesante enseñarlas. Yo vengo de un pueblo muy pequeño y es difícil que la gente nos venga hasta allí, ¿no? Y aprovechamos estas ferias para mostrar nuestro producto, ¿no? Para poder enseñar, hacer un poco de difusión del producto que fabricamos, ¿no?